Empresarios bolivianos promocionaron La Paz y Uyuni como destinos internacionales de alternativa para vacacionar en un encuentro que se realizó en el Hotel Terrado Suite, donde se congregaron operadores turísticos. La gerente regional de Aerolíneas Amazonas, Katsuko Sakurai, dijo que además se está promoviendo Iquique como destino turístico. Estamos recibiendo la visita de empresarios bolivianos, hoteleros básicamente, que están haciendo la promoción de Santa Cruz, La Paz, Uyuni como destinos internacionales de alternativa vacacional y corporativa. Entonces estamos generando acciones de ida y de vuelta turísticas, con lo que estamos promoviendo también de esta forma Iquique como destino turístico. Asimismo, la profesional destacó el trabajo en materia de turismo de la comuna, gestionado por el gobierno comunal liderado por el alcalde Jorge Soria. Alcalde, don Jorge Soria, un saludo, realmente es 100% apoyados por él, completamente contentos y un saludo para él. Los empresarios destacaron el trabajo en materia de turismo de la comuna gestionado por el gobierno comunal liderado por el alcalde Jorge Soria. Yo vengo del Hotel Los Tajibos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Nosotros somos un hotel de 5 estrellas ubicado en un barrio residencial Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz. Es bastante interesante, se ve cómo están trabajando en ello. Tenemos muy buenos resultados y estamos muy contentos. Somos representantes de la empresa turística Hidalgo Tours, la empresa pionera en la parte de operaciones y visitas hacia el sudoeste de Bolivia, visitando lagunas de colores, el desierto más grande del mundo, el Salar de Uyuni, ofreciendo calidad de servicio y experiencia. Iquique es un ingreso, puerta de ingreso para nosotros, para el turismo, ¿no? Iquique muy lindo, muy cálido, muy cómodo, muy agradable. Entonces, una buena opción para poder desarrollar y trabajar mutuamente. Esta administración municipal, tras su trabajo desarrollado en materia de turismo, hermoseamiento y limpieza de la comuna, le ha cambiado la cara progresivamente a Iquique. Por ello, los turistas nacionales y extranjeros en periodo estival repletaron los hoteles y alojamientos. Este workshop, Destino Turístico Bolivia, promueve las relaciones entre ambos países, potenciando así a Iquique para vacacionar. Por ello, la aerolínea Amazonas entrega ofertas en sus vuelos.